nuevo al canal y un nuevo vídeo de la serie de Back to School o de Vuelta a Clases. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cuál es mi rutina de organización de cara a la vuelta a clases, de volver a empezar otro semestre, qué son todas las cosas que organizo, cómo lo hago para empezar bien el curso. Así que vamos a empezar. Lo primero de todo tiene que ver con mi espacio, con la organización de esta habitación, que es una habitación que me encanta, os lo he dicho un montón de veces. Mi creatividad y mi productividad aquí dentro se disparan siempre. Estoy muy cómoda en esta habitación y me gusta porque lo tengo todo a mano. Entonces lo que me preparo de cara al próximo semestre es reorganizar toda esta parte de aquí y dejar más a mano los materiales que voy a utilizar, como por ejemplo pues todo lo que sean herramientas de dibujo, cuadernos, blocs de dibujo, todas las pinturas y todas estas cosas que voy a utilizar durante el semestre, pues ya me lo pongo delante, me lo pongo más a mano, así como también todo el material que voy a utilizar para preparar apuntes, como pueden ser pues mis libretas, mis blocs de notas, mis bullets favoritos, etc. Lo siguiente que hago es preparar y organizar los materiales que voy a utilizar durante el curso. Esto ya una vez puedes acceder al campus y te puedes descargar todos los materiales que vas a utilizar durante el semestre, pues es lo que hago, ya os contaré un poco cómo lo organizo. Pero bueno, este semestre me he matriculado de 4 asignaturas, os lo comenté en el vídeo de la matrícula. Entonces lo que siempre hago es que aquí en mi ordenador grande tengo una carpeta típica que tenemos todos, ¿no? En nuestro usuario pues tengo una carpeta que es UOC y dentro tengo la carpeta del grado, porque también tengo cosas del grado de multimedia, pero bueno, tengo el grado de diseño, y dentro lo que hago es abrir una carpeta por semestre y dentro de esa carpeta me hago una carpeta por asignatura, y dentro de la carpeta de cada asignatura es donde voy poniendo todos los módulos, todas las cosas que tengo después que hacer, las lecturas, los materiales y demás, lo tengo todo ahí bien puesto, de manera que sé que está todo aquí y ya lo tengo todo localizado. Además, tengo todas estas carpetas dentro de una aplicación que se llama MegaSync, que te permite tener estas carpetas pues en la nube, lo que me va tremendamente bien porque no tengo que estar descargándome las cosas en todos los ordenadores, sino que lo puedo trabajar aquí, puedo trabajar en el portátil, lo puedo tener a mano en el móvil, en el iPad, o incluso si algún día necesito trabajar en el ordenador de Enric, también puedo acceder a ello. Tienen tanto aplicaciones como acceso web, por lo tanto puedes estudiar desde cualquier sitio, aquello que un día no llevas nada encima y dices, ostras, mira, tengo ahora un rato muerto y podría estar haciendo faena de la uni, pues lo puedes tener en el móvil. Además, la UOC en su aplicación también tienes acceso a los materiales, o sea que nunca tienes la excusa de decir, ¡ay, es que no tenía los materiales encima! No, porque siempre puedes estudiar desde el móvil. Pues esto, resumiendo, lo que hago es organizarme todos los materiales que voy a utilizar, descargármelos, mantenerlos ordenados en el ordenador, y luego también los importo a las aplicaciones que utilizo pues para subrayar los apuntes en el iPad y demás, que próximamente os haré en vídeo enseñándoos algunas, que he descubierto algunas que están muy bien. Y por último, me preparo el archivador o carpesano que voy a utilizar para guardar todos los apuntes. Ya os haré también otro vídeo especial de cómo organizo los apuntes con varias ideas para que pues cada uno las pueda adaptar, pero básicamente lo que yo hago es utilizar hojas sueltas cuadriculadas para hacer los apuntes y luego los ordeno por asignaturas en un archivador. Lo siguiente que hago es preparar todo el tema que tiene que ver con la organización. Aquí dentro entra el bullet journal, los calendarios y demás. Primero de todo me importo el calendario de la uni, que ahí es donde tenemos todas las fechas de entregas y algunas fechas de cuando empiezan las lecturas y demás, que es muy muy práctico tenerlo en el móvil. Además siempre lo pongo que me avise un día antes por si hay alguna cosa que se me ha pasado, un debate, una entrega o algo así. Siempre tengo una última alerta que es la del móvil. Pero bueno, eso, lo primero que hago es importarme los calendarios al móvil. Después utilizo mi bullet journal, que ya habéis visto cómo lo tengo organizado, pues entonces lo que hago es sentarme y apuntarme todas las fechas de entrega, la información necesaria de cada asignatura, los mails de los profesores, etc. Digamos que relleno ya todo lo que tengo preparado del bullet journal y también relleno el calendario que voy a tener aquí puesto pues para las entregas. Y que me visteis hacer en el vídeo de aquel tutorial, os lo dejo también en las tarjetas. Tenéis todos los vídeos de los que estoy hablando arriba en las tarjetas. Con eso ya sería todo lo que sería la organización así un poco más densa. La otra cosa que suelo hacer es, una vez entro ya en el campus, es coordinar por colores las aulas. Si habéis visto el vídeo de cómo me he preparado el bullet journal de cara al nuevo semestre, habéis visto que ya les he puesto un color a cada asignatura. El sistema del código de color es algo que me funciona súper bien, hace muchos años que ya que los utilizo. Y tengo dos sistemas de colores principalmente, uno es el de la organización, donde sería pues esto, los códigos de colores de las asignaturas y los que veis que utilizo pues en naranja para entregas, el de las lecturas y demás, y luego otro código de color que utilizo a la hora de pues subrayar la información más importante, los apuntes. No os preocupéis porque os estoy preparando un vídeo de este tema para que veáis cómo lo utilizo y que lo podáis adaptar. Pues lo que os estaba diciendo, que eso, que una vez que entro en el campus y ha empezado el semestre, cambio el color de las aulas para que sea igual que el que tengo en el bullet journal. Después otra cosa que hago es leerme todos los planes docentes de las asignaturas, esto es muy importante porque aquí te explican cómo funciona el sistema de evaluación, los objetivos y demás de las asignaturas. Creo que es lo mejor que puedes hacer antes de comenzar porque así ves un poco qué te espera, cómo va a funcionar la asignatura y demás. Y mi último paso, una vez ya sé más o menos todo lo que va a haber en las asignaturas, ya he organizado el bullet journal, ya lo he organizado todo, lo último que hago es crearme un horario. Sí, un horario de estudio, un horario para organizarme todas las cosas, cómo las voy a hacer y demás. Ya habréis visto que os he dicho que voy a intentar cambiar un poco el horario y no hacerlo todo por las mañanas, sino intercalar algunas tardes.
Bueno, pues básicamente es crearnos un horario que sea realista y que se adapte bien a nuestras necesidades. Ya os he hecho algunos vídeos sobre el tema de los horarios, también os lo tenéis en las tarjetas. Y nada, bueno, en resumen, todas estas cosas son las cosas que hago para prepararme de cara al nuevo semestre. De tener todas las cosas a mano, organizar bien todos los materiales, leerme los planos de estudio y prepararme de cara a las nuevas asignaturas. Tengo muchas ganas de comenzar el semestre, ya lo tengo casi todo preparado, estoy esperando ya que llegue solo el día 20. Nos quedan aún algunos días, pero bueno, voy a disfrutar lo que me queda de verano hasta que empiece la locura en la universidad. Pero que tengo muchas ganas, estoy muy motivada y a ver qué me esperan estas nuevas asignaturas del grado. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido, dadle like. Dejadme abajo en los comentarios cualquier sugerencia para nuevos vídeos, como siempre os digo. Si queréis ver alguna cosa más de Back to School o de vuelta a clases, dejándolo abajo que me lo apuntaré para ir pensando vídeos. Y nada más, eso era todo lo que tenía que explicaros hoy. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!